Y les cuento que hemos empezado a charlar desde el minuto que se ha sentado aquí. Estoy con Sergio Calero, un hermano, un amigo, codirector de Radio Deseo. Realmente para hacer un programa aniversario ahora, para charlar largamente de tantas cosas. Sergio, no sabes la alegría, la sensación diferente que me da estar contigo en el estudio. No, igualmente, María, esta es nuestra casa. Es nuestra casa. Hace 14 años que sin guión, sin mapa, sin brújula, estamos... No, a mí no me digas sin mapa, sin brújula. Yo voy a decir cómo ha sido. Hace 14 años estamos en esto. Pero cuando nosotras decidimos que había Radio Deseo, dijimos, buscaremos mapa, brújula, ¿dónde? En el Sergio, o sea, yo creía que tú tenías brújula. No, te he engañado, en realidad no tenía ninguna brújula. Porque si tú me decías, no María, no hay brújula, entonces yo no me lanzaba. Pero dije, no, lo busco al Sergio, el Sergio le va a dar a esto, no sé, debe tener el mapa del tesoro. Y así nos metimos, ¿no? Estaba recordando, María, la otra vez que... Días después de haber, hace 14 años, inaugurado la radio, me invitaron a una entrevista a Ángel Careaga para que cuente un poco cuál era el proyecto. Y estaban otros radialistas. Y recuerdo que al salir de la entrevista, uno que es muy famoso, lo escuché decir, les doy 6 meses. Ya, dime quién era. ¡Ya! ¡Barricada! Ya. Van 14 años y aún estamos aquí. Van 14 años. Bueno, y mira, aquí la verdad es que podríamos estar muchos más. Pero quiero aprovechar la presencia. Este es un programa aniversario, pero yo detesto bastante los procesos autocomplacientes, ¿no? Donde la gente solamente se autoalaga. Hay que pensar y repensar muchas cosas. Sergio, yo, por ejemplo, creo que obviamente la pandemia es un evento, un acontecimiento muy importante para la humanidad. Tiene su lado positivo, mostrar la debilidad de la humanidad, pero impacta tremendamente sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, yo no compro ya periódicos, es que no compro periódicos. No tiene para mí ningún sentido. La mutación digital a la que nos ha llevado la pandemia es muy fuerte. ¿Qué representa la pandemia para la radio, desde tu punto de vista? Primero, evidentemente, partir que el mundo va a ser antes y después de la pandemia. Y pone de también este país y los medios de comunicación. En términos, por ejemplo, de televisión, yo creo que hasta ahora no saben qué hay que hacer y por dónde ir. No sé si alguna vez supieron, pero bueno. Sí, pero por lo menos con la pandemia no veo ninguna ruta. El caso de las redes sociales me parece ahora que hay que poner por encima de todos los medios. Es decir, el medio de comunicación de ahora es el de las redes sociales, en el cual tú puedes incluir los otros medios. Sacas tu computadora, sacas tu celular y ves ahí un programa, ves una película o escuchas radio. Pero a la vez rompe conceptos de la comunicación como es el horario como tal. Digamos, hay programas ahora que tú los ves el rato que quieras o los escuchas el rato que quieras. Entonces rompe mucho de lo que es la estructura de lo que es el medio de comunicación. ¿Y por qué alguien nos va a escuchar? ¿A nosotros? No sé si a nosotros, a quién diablos. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual alguien... sigue un programa o sigue un conductor, una conductora? ¿Por qué alguien escucha desvaríos? ¿Por qué alguien escucha mi garganta es un órgano sexual? ¿Por qué alguien escucha Radio Fides? Eso sí que no lo sé. ¿Por qué, Sergio? Yo creo que la radio, y ahora lo estoy entendiendo, sobrevive por su gran, fantástica característica de ser un medio audio, no visual, aunque se ponen cámaras, pero es por el audio. ¿Qué implica eso? Que tú puedes escuchar mientras puedes hacer algo. En la televisión se supone que tienes que ver y te tiene que atrapar, y si no, termina convirtiéndose en radio también. El cine implica otro tipo de concentración, pero la radio te permite, continúa a pesar de los cambios tecnológicos, con esa gran estructura que es la de poder escuchar sin que te
obligue a dejar de hacer cosas necesariamente. Ya depende de ti si tú quieres sentarte a mirar tu radio, digamos. no veo ese claro. Ese tipo de personaje, pero la sí, sociedad boliviana. En la sociedad boliviana la radio tiene mucha vigencia. Es la historia de la comunicación, desde las radios mineras, de lo que todos los fenómenos sociopolíticos y culturales de este país pasan por la radio, más que por la televisión, desde su inicio, ¿no? Y eso que hemos llegado tarde siempre a todo, digamos, ¿no? O sea, la gente escucha radio porque puede hacer otra cosa. Ahora, ¿por qué la gente sintoniza? Porque hoy realmente, bueno, en tu celular te llegan sugerencias que el algoritmo ya pretende saber que te interesan, claro, ¿no? Ponte que te escuchas una pieza de Mercedes Sosa una vez y ya te llega todo lo que ella haya dicho o dejado de decir. Exacto. Durante toda su vida. Ordenada, con una antología, en fin, ya pulida. ¿Por qué entonces alguien sintoniza un programa? Es que aquí entra la segunda característica. La primera, la que decía, es esa parte, digamos, física de poder seguir así. La segunda es que por ser un medio de audio, te permite ser parte a través de la imaginación, a través de un, yo le llamo de un metalenguaje, en el cual la voz, el sonido, los efectos o la música te transmite emotividades. Yo estoy convencido que la radio está hecha por, y eso lo he escuchado de un poeta que decía, somos emocionadores. Y yo creo que eso es algo fantástico que tiene la radio, que es capaz de emocionar. ¿Por qué? Porque el perceptor forma parte y hace su propia imagen de lo que está ocurriendo. Y por eso yo soy absolutamente contrario a poner cámaras en la radio, porque yo creo que el sonido es lo que genera una imagen. Ya, pero claro, la imagen, además la imagen es propia y luego eso es muy lindo. Pero bueno, lamentable, yo he cedido, ¿no? Yo ahora hago todo el tiempo, hago Facebook Live. Claro, es que estás haciendo dos medios, pero si porque hicieras además solo radio, los compañeros me han, digamos, mis productores son quienes han tomado la iniciativa y obviamente eso ha aumentado increíblemente el público. ¿Será que también la gente quiere saber si tengo cola y cuernos? También puede ser una especie de curiosidad morbosa que yo siempre activo y me encanta, ¿no? Claro, un día voy a venir con mi cola, que la tengo. Ah, bueno. Ahora, Sergio, no, lo que pasa es que es, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, sino lo que tú estás haciendo ya es un medio audiovisual. ¿Por qué? Porque además, como haces entrevistas constantemente, ese formato también requiere ver cómo ha reaccionado el en este caso el entrevistado. Pero lo que me voy más allá de lo que tú haces o lo que otras personas pueden hacer es que la radio sigue teniendo como esencia las mayores posibilidades que tiene el audio. Y me refiero a la voz, a la palabra, al sonido, a la música, a los efectos. Hasta esta respiración, cuando alguien escucha puede decir, ah, estaba muy tenso. Todas esas cosas sí, claro, percibe la gente sin tener un manual. Y creo que el lenguaje radiofónico está demostrando de su enorme capacidad, porque pasan siglos, pasan tecnologías y mantiene esa gran esencia. Es fascinante eso, ¿no? Ahora, sin embargo, es muy importante lo que dices. Las redes están y lo que haces es insertar el medio dentro de las redes. ¿Tú crees que esta democratización que suponen las redes, es decir, yo me acuerdo como nadie de la Yola que la había llamado la Mónica Medina y le había dicho, Yola, quiero que seas parte del canal? Y la Yola le dice, pero yo ya tengo mi canal. Claro. ¿Cómo que tienes tu canal? Sí, mi canal de YouTube. ¿Y cómo qué? ¿No? ¿Y cómo qué? Esa es una respuesta muy contundente de parte de Yolanda Mamani a RTP. O sea, yo soy Yolanda Mamani y tengo mi canal de YouTube. Sí. Esa democratización, ¿qué representa? ¿Se caen las voces? ¿Se caen el poder? ¿Se cae el poder de los medios? No, para nada. Al contrario, yo creo que es un fenómeno fascinante y bienvenido todo ello, como todo proceso liberador y democrático. Y creo que de lo que se trata es justamente de utilizar
en el buen sentido, todas las posibilidades que nos ha dado la tecnología desde siempre. Es decir, porque volvemos un poco hasta en el cine mudo, cuando dijeron, ya va a entrar el cine con voz, algunos despotricaron y dijeron, incluyendo a Chaplin, que decía, no, este es un desastre. El cine es sin que se oigan las voces. Y luego arrasó, y el propio Chaplin tuvo que hacer las películas y terminó haciendo un gran speech en su Gran Dictador, ¿verdad? Bueno, ese fenómeno yo creo que se va repitiendo. Luego se dice, la televisión va a matar al cine, ¿no? Y va a matar a la radio, y es así. Y hay quienes piensan que las redes van a matar a los otros medios. No, no se trata de matar. Yo creo que lo que se hace es abrir las posibilidades de comunicación. El cómo se usa es de cómo usaste el cine mudo y cómo usas ahora las redes sociales. Ahora, de todas maneras, hoy, yo por ejemplo he disfrutado de un ciclo de cine mudo hace algunos años, porque no era en Bolivia, con órgano. Ah, maravilla. En una sala en un país X, he ido a todas las sesiones y estaban llenas. Ajá. Estaban llenas, porque eras un sujeto contemporáneo sometido a un lenguaje de principios del siglo pasado. Claro. Y eso te generaba una cosa impresionante. Entonces, también no solo hay eso que tú dices, es decir, lo nuevo se impone, sino que lo viejo preserva un espacio. Se reinventa de algún modo también. Preserva un espacio, sí, extraordinario también. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, eso sucede. Ahora, pero igual estamos en un problema, es decir... ¿Tiene sentido, por ejemplo, porque tú sabes mejor que yo lo que cuestan los millones, los canales? Claro. Sostener los canales. ¿Deberían apagar e irse por malos o porque nadie los ve? ¿O en realidad tienen menos público del que presumen tener? Yo creo que sí. Y de hecho, Yola no estaba equivocada cuando le respondí a Mónica Medina que tiene su canal. Y quizás en muchos aspectos ha tenido mayor audiencia que algunos programas del canal RTP, y digo solamente por nombrar RTP. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo una lectura diferente de los medios de comunicación. Todos sabemos que primero nos enteramos por las redes y luego recién vamos al noticiero para tratar de corroborar. Es decir, todos nos hemos enterado de lo que está pasando en Cuba primero por las redes, y luego recién vas a ver qué terminen de armar, digamos, los canales. Y encima, todos ya sabemos que todo canal tiene un filtro político. Ya no es una cosa, digamos, de sutilezas. Que se pueda esconder, ¿no? Entonces ya es abierto, digamos. Bueno, ¿no? Sergio, para reforzar, porque, bueno, Sergio Calero para mí es uno de los mejores comunicadores que hay. Es una persona con una densidad, con un bagaje cultural y con una creatividad extraordinaria. Y para nosotras es un lujo, y en verdad que cuando lo buscamos estábamos buscando la brújula y el mapa que ahora me dice que no tenía. Pero esa vez no me dijo eso. No. Sergio, sí. Sobre la neutralidad, sobre la imparcialidad, dos palabras para la gente. Lo de siempre, primero, no existe. Así de simple, no existe neutralidad, no existe objetividad, no existe nada de eso. Todo medio de comunicación tiene un dueño. Y ese dueño responde a intereses de clase, personales, empresariales, políticos. Por tanto, aquí y en otras partes, todos los medios siempre responden a un interés político. Ahora, ¿cómo ubicas a Radio Deseo en ese discurso? Tiene un interés, lo ha tenido siempre, que es el de Mujeres Creando. Que su lucha política siempre ha sido la misma, que es por las mujeres. Y todo ha girado en torno a eso. Y una cosa, yo creo que lo único que yo le adicionaría a lo que tú has dicho es que ese interés ha sido explicitado permanentemente. Totalmente. Es decir, desde el primer día. La cosa, lo que a mí me molesta, no es obviamente que cada quien tenga sus intereses y sus parcialidades y sus ópticas, sino que se pretenda esconder eso, que se pretenda disfrazar, ¿no? Y cuando un medio no disfraza eso, es cuando es mucho más, digamos, bueno, eso está claro. Aquí, por ejemplo, defendemos el aborto, punto. Está claro, luego charlaremos de lo que quieras. Sí, somos abortientas, aborteras, abortivas, lo que quieras, o sea, con el aborto todo. O defendemos la transexualidad en toda la plenitud de soberanía que representa, sin ir a buscarle la pestaña.
Yo creo que esa explicitación le ha hecho bien a Radio Deseo, porque en realidad yo no conozco, puede que me esté equivocando, ya me dirás tú, yo no conozco otro medio en el contexto boliviano que ponga sobre las cartas de espectadores, espectadoras, oyentes, sus cartas sobre la mesa, sino que las esconde. Por decir, Página 7, que es, digamos, hoy el medio más, digamos, más devaluado del país, para mí ahorita es Página 7. No sé cómo lo ves tú ese tema. Bueno, primero respecto a Radio Deseo, los 14 años tienen que ver porque desde el primer día los oyentes, las oyentes sabían a lo que se estaban metiendo, en el sentido de qué van a escuchar. Y esos 14 años eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque es muy claro el mensaje, lo que se quería hacer con la radio, y todos los programas, ya sean de música, de cine, de lo que sea, se han adaptado a las condiciones claramente estipuladas en torno, no al tipo de música, no al tipo de cine, sino a lo que defendemos en esta radio, que es además un concepto político. Está claro eso, y quienes hacen aquí la radio y quienes la siguen saben. Entonces el mensaje se vuelve auténtico y por ende la emisora se vuelve auténtica. Eso no ocurre con algunos medios, que no sabes exactamente a dónde van, ¿no? Y el momento que estamos viviendo a mí me dejan muchas dudas, no certezas, sino dudas de lo que está ocurriendo. Tú dices, Página 7 devaluado. No lo sé, yo creo que en realidad los periódicos están devaluados. No voy a creer que La Razón le está yendo mejor, o esos otros periódicos que he visto de paso y no sé qué vida tendrán, digamos, ¿no? Lo que sí sé es que el medio impreso está amenazado, y si no de salida, digamos, ¿no? Entonces uno entra y revisa El Deber ya directamente por las redes, ¿no? Por otra parte, creo que hay gente que busca el medio de comunicación. Entonces, la gente que no está de acuerdo con el aborto y que seguramente son los cristianos, no deben escuchar Radio Deseo. Es lo más seguro, digamos. O lo hacen por contraste. O para bueno, a mí me sorprende, digamos, los comentarios en Facebook, por ejemplo, esta que no es hombre, mujer, que para qué se mete a hablar sobre el Evo. Entonces, para verle escuchar. Me está escuchando, bueno, a que haga lo que quiera, sí. Finalmente. Ahora, tú, Sergio, como hombre, en un contexto así, ¿cómo te has sentido? Siempre te lo pregunto, pero creo que es importante que se entienda que feminismo pues no es hostilidad contra los hombres, pero además, ¿cómo te has sentido tú como hombre dentro de un discurso feminista? Lo he dicho siempre, privilegiado. Qué bonito lo dices. Es sí. Que me encanta escucharte una y otra vez. Privilegiado porque a mí me ha permitido... y nunca trato de hacerme al feminista ni llevar una bandera, porque no lo soy y no creo que tenga la capacidad de serlo. Pero sí, todos esos objetivos que han estado desde un principio muy claros, estaban claros desde antes, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres estaba antes de que hagamos la radio, entonces solamente ha sido la posibilidad de hacer en un medio en el cual me siento cómodo. Entonces los programas que hago me permiten, y lo he hecho siempre con ese objetivo muy claro, ¿no? Entonces para mí no ha sido nunca algo que me ate o que me limite. Al contrario, para mí siempre ha sido un escenario de libertad. Yo creo que han pasado y pasarán muchos hombres por Radio Deseo. Esta no es una... Ah, no, entonces, la voz de las mujeres... No entramos en nada de esos esquemas de que acá se está representando a alguien o se está hostigando a algún grupo concreto. Esta es una lucha contra privilegios, que es una cosa diferente. Ahora, Sergio, a mí me preocupa mucho esos bolsones autocomplacientes, y me preocupa no convertir nuestro trabajo en eso, donde tú hablas para un pequeño grupo convencido. Entonces se convierte en una especie de sesión semirreligiosa, ¿no? De confirmación de tus creencias, el trabajo que haces. Uh-huh. Y yo no creo, bueno, en esos procesos, ¿no?
¿Cómo ves eso desde el punto de vista crítico con Radio Deseo? Yo creo que es un riesgo que también nos ha acompañado desde el primer día, pero del cual lo único que podemos hacer es tratar de hacer lo mejor posible para tratar de llegar a la mejor y a la mayor cantidad de gente, digamos, ¿no? Y haciéndolo desde un punto de vista no fundamentalista y religioso. Es decir, creo que la capacidad de poder discrepar en todos los niveles, no solo en ese, es fundamental. Pero discrepar en serio, digamos, ¿no? No, claro. ¿No? Es decir, y creo que aquí no se le cerró la puerta a que alguien venga a decirlo que le parece. Tú has invitado a gente absolutamente contraria a lo que tú pienses y le has dado micrófono, ¿no? Entonces, y en 14 años ha venido ocurriendo eso, ¿no? Entonces yo creo que de nuestra parte no es que se ha cerrado algo. Quizás el desafío está en encontrar nuevos mecanismos, que aún no sé dónde están, para también nosotros adaptarnos a este nuevo momento de las redes, para decirle a la gente que nosotros tenemos unos principios que defendemos y que no por ello no estamos dispuestos a escuchar también a otros y que estamos abiertos también a ser criticados, a ser cuestionados, ¿no? Y que por otra parte no somos un partido político en el que todos estamos absolutamente de acuerdo siguiendo a un líder, siguiendo a María Galindo rumbo a las elecciones. No, es decir, quizás hay un reduccionismo en eso de creer que así funcionan las cosas, digamos, ¿no? Pero no, y prueba de ello son los programas que hacemos, que han estado en 14 años, la gente que ha venido es muy, muy distinta. Y hemos pasado por una gran cantidad de voces, de todo tipo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido vamos a tener que continuar con las puertas abiertas y tratar de encontrar otros mecanismos para decir a la gente que nosotros estamos abiertos, pero mantenemos nuestros principios, ¿no? Yo creo que tú lo dices de manera tan linda, Sergio. Y yo creo que tú representas un aporte muy, muy, muy imprescindible, absolutamente imprescindible, para que la radio pueda pueda ser entendida de esa manera, ¿no? Y a mí me preocupa mucho eso, me importa mucho eso, y me regocijo enormemente por eso que tú representas, eso que tú haces. Has iniciado un ciclo que ha sido alucinante, que ha sido el de los desvaríos. ¿Cómo fue que iniciaste los desvaríos? ¿Por qué? A ver, ¿te has vuelto loco? ¿Es contagiosa la locura? Sí, sí, ¿qué sí pasó? Había que desvariar. Bueno, mira, la pandemia fue aquí el tema, ¿no? Porque ya había terminado de hacer Desnudarte y la pandemia nos planteó un escenario en el que no podía venir a hacer el programa porque nuestro operador Rufo no estaba bajando. Bueno, estábamos, como todos saben. Yo tenía otros planes de hacer otro programa que era compartido con otras personas, pero tampoco ya se podía hacer eso. Entonces, te soy sincero, lancé sin mucho plan. Me puse a pensar algunas ideas. Quería hacer esto de los relatos, pero dije, esto se agota en 20 minutos, pero me gustaría hacerlo. Y mi lenguaje, mi esencia es la música. Y sentí que estaba empezando a desvariar. Inicialmente pensé que el programa se iba a llamar ¿Quién dijo? Porque estaba un poco enojado y decía, ¿y quién dijo que todo está perdido? Que era un poco el principio de las cosas. Pero también me di cuenta que eso iba a ser limitante porque dije, algún día va a bajar todo esto. Entonces, de ahí fue que me di cuenta que me había pasado desvariando entre ideas. Y dije, eso es. Miren, lo que sucede para mí con desvarío es porque hay un programa que te puede gustar más, otro programa que te puede gustar menos. Esa es una cuestión de gustos. Pero si queremos hablar del género de radio, que es un programa que lo pones en la radio y que activa tu fantasía,
que a momentos te hace reír o te hace acompañar en un desvarío y activar tus propios desvaríos, es precisamente desvaríos, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque no entras en los formatos convencionales, la entrevista, no sé, el editorial o qué no. sé yo, sino que entras a explotar de la manera más, a sacar, a succionar todo el potencial de la radio, del lenguaje de sí. la radio. Si quieren aprender a hacer radio, escuchen desvaríos. Escuchen desvaríos. Porque ese sí es un programa de radio. Totalmente. Y me hice la ilusión y el gusto de usar todos los formatos que puedes hacer en radio. Desde contar cuentos, mis desvaríos a veces son como un chiste, a veces son citas muy serias, ¿no? Está la música como el principal elemento, digamos, como siempre. Están mis momentos de bajón, de depresión, como mis momentos alegres, es muy auténtico, digamos, ¿no? Y creo que eso lo vivimos todos. Tenemos momentos donde estamos pasando casi de forma, yo diría, bipolar. Pasamos de un extremo a otro, de lo alegre a lo triste en esta época. Yo quería demostrar todo eso y la radio me ha dado la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es un gran programa de radio. Es un programa de radio precioso, pero que además te puede enseñar a hacer radio si quieres aprender a hacer radio. Y si quieres saber qué es radio, Desvaríos para mí cumple de manera alucinante. No necesitas imagen, no necesitas un apoyo del no sé qué. Y a propósito de Desvaríos, estamos en el ciclo de reprises, estamos uh-huh. en aniversario. ¿Algún regalo para la gente? Ah, regalo. Bueno, traemos varios programas y termino lo mío solamente diciendo que vuelven ya los Desvaríos. ¿Cuándo? Vuelve en agosto, el primer domingo de agosto vamos a volver con... ¿Con himno nacional vas a volver? ¿Morir antes? ¿Cómo es? ¿Vivir antes que esclavas morir? ¿Que casadas morir? Es una buena idea. Sí, voy a volver el primer domingo de agosto. Y cierro con esto agradeciendo la cantidad de la gente, lo que me ha escrito, lo que me ha dicho, lo que me ha pedido, pero sobre todo lo que ha compartido conmigo, ¿no? Gente que me ha dicho que en el momento de la pandemia le ha resultado importante el programa, le ha resultado disfrutable. Para mí eso es lo que da sentido al programa. Y ahora que las cosas un poco se están aligerando en términos ya de cierres y todo eso, creo que me va a permitir también hacer otras cosas más. Así que el primero de agosto vuelvo, están todas y todos invitados. ¡Qué maravilla! Oh, ¡qué maravilla! No sé, la alegría que yo siento con eso es inmensa. Y bueno, estamos de aniversario, son 14 años. Yo he aprendido a hacer radio haciendo radio. Yo creo que mi público ha sufrido porque en realidad yo no sabía hacer radio y de alguna manera el público ha sido, por poner un ejemplo, una figura víctima de mis aprendizajes. No es lo que ha pasado con Sergio. Sergio ha traído aquí toda su sapiencia y ha empezado a desenvolver potencialidades en Radio Deseo. Quiero que quede claro cómo estamos organizando nuestra dirección. Y es una dirección que ha funcionado los 14 años. Yo me ocupo de una parte, que es la parte política cultural. Y de toda la parte musical artística se ocupa Sergio. Entonces, sin invadir nuestros terrenos, vamos tomando decisiones tampoco tan necesariamente discutidas, porque cada uno tiene su manera de llevar las cosas, sus propios interlocutores e interlocutoras, y así es que ha funcionado esto. Hay una codirección de Radio Deseo entre Sergio Calero y María Galindo. Por lo que corresponde a María Galindo, la dirección, yo personalmente creo que Rufo Durán es parte de la dirección de Radio Deseo. Esa es mi sensación. Es decir, Rufo es no es el técnico de Radio Deseo. El operador.
es el operador, es el técnico, pero es un trabajo de cierre de la construcción de la estructura de Radio Deseo, muy importante, que es un pilar de Radio Deseo. Yo lo veo así. Lo que hago yo, quisiera realmente, por favor, queda claro que puede quedar acéfalo cualquier día. El día que me levante y no sepa más qué me llamo, que puede ser mañana. Pero además, a mí me encantaría. O sea, muchas veces me dicen, ¿por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dejas? Las compañeras no asumen el espacio. ¿Por qué no lo asumen? Porque es más cómodo no asumirlo. Eso les quiero decir a mis hermanas de Mujeres Creando de frente. Es más cómodo no asumir, porque es duro hacer radio, hacerte la atención, vas a traer a tal, tienes que estructurar tu programa. Esto está abierto, compañeras. Es duro, pero también es absolutamente placentero. Es absolutamente hermoso. La compañera que quiera, bienvenida. Yo la verdad es que este espacio lo he llevado 14 años, estoy dispuesta a llevarlo un tiempito más, pero tengo otros planes, no de forma inmediata, obviamente. Ahora estoy mezclando el cine con la radio y me estoy volviendo loca, es demasiado, demasiado trabajo. He tenido que volver a la radio sin terminar porque la radio porque el espacio también hay que ocuparlo. Pero yo, comunicado a las Mujeres Creando, la que quiera, cuando quiera, le entrego la mañana encantada. Encantada. La que quiera, cuando quiera, le entrego el fragmento de dirección que me toca a mí en Radio Deseo. Porque Radio Deseo es la nave de los locos, pero la nave de los locos tiene dirección. Sergio hace un componente de dirección, Rufo hace un componente de dirección. Esto no funciona como la lluvia, esto funciona como funcionan los sueños, poniéndole carne humana a la parrilla. Casi, yo soy caníbal de mí misma. Sergio, la parte tuya, ¿cómo va? Añadir ahí... Bueno, primero, ya que nombraste a Rufo, evidentemente Rufo es un constructor de la radio y quizás él lleva adelante ese difícil proceso de la construcción. Sí. Y hay varias personas que siguen los 14 años y para todos ellos también, pucha, un gracias enorme, ¿no? Decías que el espacio está ahí para quien... ¡Tómenlo! No sé si alguien de Mujeres Creando lo hará, no lo sé, pero también me resulta difícil pensar que alguien se anime a hacerlo, porque tendría que continuar de algún modo lo que tú haces, que es un proceso a veces muy difícil de confrontación, ¿no? Aquí la gente no viene a recibir elogios. Yo tengo esa suerte, pero la mayoría de las veces no saben que no van a ser elogiados, sino más bien aquí lo que ocurre es una demanda de respuestas permanente. A eso viene la gente, a que responda, ¿no? Y eso es algo muy difícil y que no todos están dispuestos a hacer, ni a preguntar ni a responder. Y por eso un poco se atreven a entrar en esos espacios, ¿no? Así que seguí nomás. Bueno, no sé cuántos años más hay María Galindo, pero vamos a ver qué pasa. Respecto al tema musical, la alegría de anunciarles que vamos a tener una renovación dentro de los programas musicales. Empieza una nueva época y queríamos ahora anunciarles de tres programas. Uf, tres programas. Siéntense a comer este postre. El primero realmente ha sido una búsqueda de muchos años en Radio Deseo, que es la música boliviana. La hemos buscado de muchas formas, porque queríamos un programa que esté a la altura de otros que hemos hecho, como ha sido 78 Revoluciones, con el señor Rivera, con Ernesto Cabur y Cantuta, Cabur,
que era un, que ha sido un verdadero lujo respecto al, al rescate de la música de antaño. Y nunca hemos querido caer en el programa de y ahora vamos a escuchar a tal y ahora vamos a escuchar simplemente a eso. Entonces queremos anunciarles el programa Maestros de Música, que va a ser conducido por Rolando Encinas y Yolanda Mazuelos, quienes son los promotores de música de maestros. Y con eso lo digo todo. Lo hemos dicho todo. Sí. Para hacer música de maestros, ambos han estudiado, han investigado mucho lo que es la música boliviana. Entonces ellos tienen un bagaje, tanto de conocimiento como de registros y la música, extraordinaria, ¿no? Entonces estamos agradecidos que hayan aceptado la invitación de hacer un programa que lo hemos denominado precisamente Maestros de Música, que es al revés, de música de maestros, en el cual en un primer ciclo ellos van a hacer un recorrido por la música de cada departamento. Fabuloso. Por favor, yo me voy a sentar a tomar notas. Sí. Porque además lo lindo es que van a rescatar la música y los autores, muchos de ellos muy, muy dispersos, desconocidos, de autores incluso a veces comunales, ¿no? Tomando en cuenta que está también la explicación de lo que es el tipo de música, los tipos de ritmos, los instrumentos que se usan, las épocas, los compositores, entonces es realmente muy rico. Y este programa, tú anúncialo. No, antes de eso, Sergio, quiero que me expliques, porque, bueno, a mí la gente solamente le falta agarrarme de las solapas cuando me encuentro en la calle, ¿no? A sí. Mí, yo soy un catalizador de reclamos, no sé qué soy ya, no qué clase de figura, pero mucha gente, música boliviana, que música boliviana, una demanda sobre mí. Claro. No, y yo así me lavo las manos, hablen con el Sergio Calero, díganle al Sergio Calero. No llego sí. A pasarles tu celular. Sergio, ¿por qué es tan difícil en un país hiperfolclorizado como es Bolivia? ¿Por qué es tan difícil hacer un programa de música boliviana? A ver, dínoslos con chuis. Ok. Primero, es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero trato de defender mi principio y que lo hago también en desvaríos porque hay un sector que se llama música boliviana antes que los carcas lo arruinen. ¿Y por qué lo hago así? Eso es, porque estoy convencido que la música boliviana, el folclore, tiene un antes y después con los carcas. Hasta antes de los carcas, que es lo que yo trato de hacer en el programa, trato de mostrar la diversidad y la riqueza que había en todos los matices. Por supuesto había buenas y cosas malas, pero había una diversidad y una búsqueda musical muy diferente a la que nos plantearon los carcas luego. Los carcas hicieron que el éxito sea el máximo principio. Éxito entendido como una música complaciente, facilona, que está basada en la balada romántica, lo decía el maestro Gerardo Yáñez, es la balada romántica con charango. Y sin poesía, por si acaso, si alguien cree que eso es poesía, sí, bueno, estamos sea, mal. Cero poesía, cero texto, ¿no? La cosa más facilona que funciona muy bien, porque funciona muy bien en las cantinas, funciona muy bien como música de despecho, y esos recursos han hecho que sea de un éxito brutal, brutal, que han terminado por hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque los chicos de ahora piensan que esa es la música boliviana, solo eso, y que a eso aspira. Y tanto, claro, se han convertido en un ícono, ¿no? Exacto, y cuando ves a los hermanos Hermosa haciendo sus gestos sobre las chicas caporales, eso no es el folclore. Es un tipo de folclore y es un tipo de llegada a la cual yo estoy absolutamente, soy contrario a todo eso. A ese facilismo, esa complacencia con la que los carcas han destruido el folclore boliviano. Yo creo que los carcas y el MAS son lo mismo. Se corresponden políticamente como una coraza simbólica de la no profundidad, de la facilonería, o sea, y también ahí por eso esa fusión tan fuerte, ¿no? Entre MAS y los carcas. No es casual. No, tú tienes que hacer los anuncios, Sergio, porque, sí. Porque es, miren, es que en serio, pasar, cuando alguien quiere hacer un, esta radio está abierta, de par en par. Quieren proponer un programa, quieren proponer una locura. Vamos a hablar de ciclos concretos.
si es un programa musical, sí o sí tiene que pasar por el criterio, la evaluación, el tamiz de Sergio Calero. Si es un programa político-cultural, pasa por mi evaluación, que yo más o menos les he explicado los criterios. Entonces, los anuncios que tenemos para hacerles por el aniversario de la radio tienen que ver con el trabajo, la convocatoria, la visión de Sergio Calero. ¿Qué otros programas? Para cerrar, decirles que no hemos tenido posibilidades de tener constantemente programas folclóricos por este problema, porque tampoco he querido, no solo en folclore, sino en la música, este concepto también equivocado de la radio, que es poner lo que a mí me gusta. O sea, al decir mi gusto, ¿no? O me gusta Los Carcas, me gusta Bonanza y pongo porque me gusta. No, no. Lo que buscamos es trascender esa parte. Porque la radio tiene que tener una solvencia. Entonces la música la estamos poniendo porque queremos que diga algo, porque queremos que comunique algo. Los gustos solo tienes que poner en tu celular y claro, ahí está. Claro, ¿quién tiene? ¿No? Entonces, el primer programa es Maestros de la Música, les decía, con los promotores de música de maestros, Rolando Encinas y Yolanda Mazuelos. Vamos a estrenarlo el 24 de julio. ¡Qué bello! Su horario son los sábados a las 12 del mediodía. Sugiero unas salteñas y adentro. Adentro. ¿Y reprise? El reprise van a ser los miércoles a las 14 horas. También después de almuerzo. Es un programa muy, muy disfrutable en lo musical, pero también espiritualmente y para aprender. ¿Por qué no le ponemos un tercer reprise, Sergio? Y a ver si logramos que alguien entienda que la cosa va por otro lado. De acuerdo. Vamos a conversarlo con Rufo para ver otro un tercer reprise. O sea, tres ya. Veces a la semana hasta que nos quede clarito. Porque además, ya que toques el tema, estamos haciendo por ciclos estos programas. Y un poco en base a eso vamos a ver su extensión luego. Claro. ¿No? Aclarar que tanto Rolando como Yolanda son personas que tienen sus propios proyectos y no tienen todo el tiempo, pero por eso agradecerles también de que ya han empezado a trabajar en ello y está cerrado este ciclo para una revisión de los 9 departamentos en sus autores y su música. Cuando yo les veo entrar por la puerta de la Virgen de los Deseos rumbo al estudio, me pasa algo, así me emociono, me da una emoción impresionante, porque eso luego en el archivo de Radio Deseo representa un tesoro. Como lo es la música de maestros. Claro. Porque si estamos, pondremos algo, Rufo, porque es un trabajo precisamente contrario a todo lo que hemos hablado del facilismo. Rolando Encinas no solo es un brillante quenista, quizás el más importante, que podía tocar con cualquiera, sino que tocó con los mejores, pero encima lo ha hecho con una responsabilidad y una ética, que es la de rescatar lo mejor de lo olvidado. Eso es música de maestros. No, no se priven de la experiencia de ver a músicos de maestros en vivo, sí, porque es algo extraordinario, es otra cosa. Bien. ¿Va a poner algo, Rufo, o después? A ver, que suene un poco para que la gente tenga... Para terminar, quiero también rescatar la figura de Yolanda Mazuelos, que es una persona también de un conocimiento y de una sensibilidad extraordinaria. Ella maneja todo lo que es la danza boliviana también y que ha acompañado siempre el proyecto de Música Maestros. Entonces la combinación de Rolando y Yolanda es extraordinaria para conocer realmente la música boliviana. Te cuento del siguiente proyecto. Por favor. Esto viene porque el rock ha tenido una época de oro para
para los que estamos en mi edad, que consideramos que es la década de los 70, porque es la época de Pink Floyd, de King Crimson, de Emerson, Lake and Palmer, de Jethro Tull y todos esos. Y de la ruptura. Y de la ruptura, ¿no? Bueno, yo suelo encargarme de eso en los programas que hago. Pero siempre quedó el dilema de, bueno, ¿y qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando con el rock progresivo? ¿Por qué es el rock progresivo? ¿Se murió? ¿Se quedó en esos grupos y en esa década? De eso va a tratar el programa que les hablo ahora, Progresiones. Porque nos va a permitir ir y conocer el panorama del rock progresivo actual. A partir de los 90 para adelante. Para conocer grupos. Ya no es una cosa netamente anglo-americana, sino que hay grupos de Japón, de Finlandia, de Noruega, del Brasil, de todas partes, que quizás ya no tienen tanta difusión, pero se hace mucha música y muy buena, mucho rock progresivo, y de eso va a tratar Progresiones. Ahora, Sergio, la categoría Progresiones, la categoría progresivo, ¿es lo mismo que progresista? ¿Por qué usas esa categoría para esa etapa del rock? Porque y no usas, digamos, contemporáneo. Claro, ejemplo. Ese término se usó ya en los 70 porque venía a ser un paso más de lo que había llegado el rock, que tenía hasta más o menos 1969 una característica que era muy social por el tema del hipismo, por el tema de lo que ha sido el Vietnam, y cierta ligazón a un parámetro musical que venía del blues, del rhythm and blues y del country. Pero a partir más o menos de esos años, en Inglaterra toma la posta y, sin vivir el Vietnam necesariamente, plantea un paso siguiente, y por eso se dijo, esto es una progresión a lo que se había llegado, que era una búsqueda ya más musical, no solamente social, en la cual hay la búsqueda y el desafío de ir más allá de lo que estrictamente era la guitarra, el bajo y la batería, sino una concepción mucho más abierta que incluso iba a lo poético, a lo visual, ¿no? Por las portadas, películas y todo eso. Entonces, todo eso se le dio el término de progresivo. Y de ahí como un paso más dentro de lo que había llamado, de lo que había hecho el rock. Y a partir de ahí se dijo que toda esa música era el rock progresivo. Ese es el término que se ha usado incluso en Bolivia, cuando se lanzó el disco El Inca de Guara, se puso música progresiva boliviana, sí, sí. ¿No? Porque es el término que se ha usado aquí y en todas partes, ¿no? Entonces, te decía que quedaba el dilema de si eso fue solo una época o continúa. Esa respuesta va a tratar de darla Hugo Cavero, no Calero, Cavero, que es un melómano, algo obsesivo y enfermizo como quien les habla, y que suele gastarse los sueldos en tener toda la música, y que quizás él no tenía ninguna intención de hacer programa y hacer radio, simplemente es un gran melómano y además un tipo muy polémico porque le gusta entrar en discusión dentro de lo que es la música, ya, y entonces ha sido invitado para que lleve adelante Progresiones. Y él va a estrenar el programa el miércoles 21, su horario va a ser a las 9, o sea, va a estar en la franja estelar de la música, y su reprise los sábados a las 16 horas. Fabuloso. Escuchamos un poco cómo viene Progresión. Aclararles que Progresiones no solamente es de rock, no solamente crean que se va por esa línea, sino a lo que se está haciendo en todo género que se entiende como progresivo, es decir, en la búsqueda de ir más allá de lo que se conoce, más allá de lo accesible, más allá de lo vendible además. Entonces va a ser descubrir mucho de música, de lo que está ocurriendo ahora.
Voy a la tercera, que también creo que les va a interesar como a mí me ha interesado. Tú sabes, María, que la música contemporánea, toda la que tenemos a nivel occidental, viene definitivamente de lo que trajeron los esclavos del África. Sea rock, sea cumbia, sea jazz, sea blues, sea rap, todo viene de los, de las culturas negras, que por supuesto nunca han tenido el reconocimiento. Entonces vamos a estrenar el programa Diáspora. ¡Buah! ¡Qué belleza! ¡Por favor! Que conduce Laga. Laga es un nombre artístico, pero es mi amiga Gabriela Infantes. Ella es una antropóloga, amante de la música, que además apasionada por todo esto lo que es el mundo de la música negra, ha recorrido los diferentes países. Y ahora nos va a traer a la radio en un ciclo de unos cuantos programas una revisión desde México a las, hasta Argentina de la cultura negra y la música y cómo ha influenciado en la música de cada país. ¡Qué maravilla! Por favor, a ver, creo que queda claro que cuando Sergio Calero habla de música, que cuando Sergio Calero abre las puertas de la radio, lo que hace es poner... poner, como dice la Idoya, el listón muy alto. Esta no es, Radio Deseo no es un espacio para el facilismo, para la mediocridad, para la cosa... O sea, estos son programones que nos van a ensanchar el entendimiento. Sergio, muchísimas gracias. Son regalos extraordinarios para nuestro público. Solo podían venir de tu mano, la verdad. Y yo quiero agradecerte a ti por estos 14 años de cariño, de amistad, de camino recorrido. Agradecerle a todo el público y para despedirme, bueno, es el primer aniversario que estoy sin la Norma. Yo nunca he dejado de compartir con la Norma, aunque sea una gotita de vino, porque ya las últimas años era una gota lo que ella se podía tomar. Mojar la lengua en vino por esta radio, es el primer año sin la Norma. Aunque está presente de muchas maneras, muchas gracias a todos los productores, las productoras de programas, gracias al público que nos sigue y gracias a la vida, ¿no? Definitivamente, gracias María por los 14 años, por seguir esta hermandad. Gracias a todos los que están en Radio Deseo desde el principio, los que se suman ahora, gracias Rufo, gracias a los productores, a todos ellos. Y gracias a ustedes que nos escuchan y que nos permiten desvariar. Para mí es un privilegio.